Y bienvenidos al primer capítulo de Te Ama Diversión. En primer lugar, desde la asociación Te Ama queremos daros las gracias por el maravilloso esfuerzo que estáis realizando quedándoos en vuestra casa. Sabemos que no es fácil, sabemos que es difícil, pero vosotros sois unos campeones y lo vais a hacer. Y ahora sí, comenzamos con el vídeo. En Te Ama Diversión queremos que esta cuarentena se acabe lo más rápido posible y lo pasemos lo mejor posible. Para ello hemos diseñado una serie de secciones especialmente para vosotros. Cada martes y jueves nos meteremos en la cocina, haremos manualidades y moveremos un poquito el esqueleto para mantener los músculos activos. Con nosotros estarán Joel con sus intensas clases de fuerza, Pedro, que nos introducirá en el mundo de los insectos y sacará nuestro lado más artístico, Paula, que será la cocinita del grupo y además también hará otras manualidades, y finalmente yo, que haré que movamos otra vez un poco el cuerpecito. ¿Qué se me olvidaba, Jorge? Ah, sí, las mamis y los papis deberán estar presentes cuando realicemos las actividades, sobre todo aquellas de cocina y manualidades. Abajo en la descripción del vídeo podéis encontrar en qué minuto exacto comienza cada sección que tenemos, para ayudaros un poquito más. ¿Estáis preparados? 3, 2, 1, comenzamos. Hola, papis, mamis y peques. Para el que no me reconozca con estos pelos, soy Joel, coordinador de ocio del Grupo Grandes Dependientes de la Asociación Te Ama. Y bueno, ya que no podemos vernos en estos días, hoy vamos a dar una clase de Tabata. ¿Qué es el Tabata, diréis alguno? Pues es un trabajo cardiovascular, o sea, para mover el corazón un poquito, que se trabaja por intervalos, es decir, cortos periodos de tiempo. Hoy vamos a trabajar en periodos de 30 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso. Serán 5 ejercicios en los que iremos haciendo esos intervalos y luego cuando completemos esos 5 ejercicios descansaremos un minuto. Después de ese minuto volveremos a repetir y así hasta 3 veces. Así que hoy preparados para sudar y ya sabéis, espero que estéis entretenidos en esta sesión y los que puedan hacer un poquito de deporte pero a su ritmo, siempre al ritmo de cada uno. Los trabajos, el intervalo, el tiempo hay que respetarlo, pero la intensidad la marca cada uno. Así que bueno, espero que sea entretenida la sesión y que os guste mucho. ¡Vamos allá! Get ready. Three, two, one, go! Round one. I've been watching you. Three, two, one, break. Three, two, one, go. Round two. Good work. Three, two, one, go. Round three. Three,
3, 2, 1, go! Round 4. One, go! Round 5. From here.
3, 2, 1, go. Round 5. Break.
Bueno, ya hemos terminado. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis sudado mucho, que hayáis puesto mucha energía y entusiasmo en este entrenamiento y que hayáis estado activos, que de eso se trata, ¿vale? Venga, un besito y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Adiós. Hola a todos, chicos. Estamos en el taller de manualidades y vamos a hacer dos manualidades relacionadas con el lejano oeste. Dos manualidades, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ya con la primera manualidad. Para la primera manualidad vamos a necesitar solamente una botellita de agua, vacía naturalmente. Vamos a necesitar unas tijeras y vamos a necesitar globos. Solamente eso. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Apartamos esto por aquí, cogemos la botella, la destapamos, ¿vale? Esto con ayuda, ¿de acuerdo? Pegamos un pellizquito a lo que es, vamos a acercarnos un poquito más, vamos a usar solamente lo que es la corona de la botella, ¿vale? Así que vamos a pegar un pellizquito para que sea más fácil recortarla. Y con las tijeras y con mucho cuidado haremos lo que es un agujerito para que ya podamos meter por dentro la tijera. Lo cortaremos lo más recto posible, ¿de acuerdo? Bien, bien. Esto lo podemos tirar, lo podemos guardar. Yo recomiendo guardarlo, quién sabe, a lo mejor la semana que viene hay que hacer otra manualidad. Lo vamos a dejar por aquí. Ya tenemos lista la corona de la botella, ¿vale? La alisamos lo máximo posible. Si queremos, le quitamos el agüita sobrante, ¿vale? Pero la dejamos. Y cogemos uno de los globos y abrimos la boquilla del globo para ponerla en la boquilla de la botella, tal que así. Ya tendríamos hecho nuestra pistola para usarla en el lejano oeste. Pero claro, para hacer la segunda manualidad necesitamos algo, alguien a quien dispararle. ¿Y qué podemos hacer? Unos bandidos, unos forajidos. Exacto. Para hacer la segunda manualidad vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar tubos de papel higiénico, o si no tenéis tubos por casa, pues podéis usar latas, podéis usar brick de zumos, cualquier cosita. Yo en este caso voy a usar los tubitos de papel higiénico porque para mí son más cómodos. Vamos a necesitar también folios, ¿de acuerdo? Folios desechables, folios antiguos, lo que sea, porque vamos a dibujar en ellos. Vamos a volver a necesitar unas tijeras. Vamos a necesitar también pegamento. Y vamos a necesitar rotuladores o colores para darle color. A mí especialmente me gusta más usar pinturas. Si tenéis pinturas por casa es mucho más cómodo, ¿no? O sea, es más divertido pintar con pinceles, pintar con las manos. Pero claro, recordad que vais a usar pinturas para pintar con pinceles o con las manos. Vamos a cubrir la superficie, no vayamos a manchar los muebles de casa, ¿de acuerdo? Yo para no manchar voy a usar rotuladores. ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues lo primero que tenemos que hacer es... Lo primero que tenemos que hacer es dibujar las partes del bandido. ¿Qué partes vamos a usar? Pues bien, vamos a sacar unos cuantos colores. A ver si encuentro un lápiz entre mí. Aquí tengo mi lápiz. Lo que no tengo es una gomita a la mano. Tendría que salir a por ella, pero no pasa nada. Bien, ¿qué llevan los bandidos en la cabeza? Un sombrero. Así que vamos a dibujar un gran sombrero. ¿De acuerdo? Vamos a dibujarlo como a nosotros nos guste más. Un buen sombrero. Recordad que los bandidos, como estamos usando un tubo circular, necesita llevar dos sombreros, ¿de acuerdo? O sea, uno por delante y otro por detrás. Así que vamos a hacer un doble sombrero. Bien, ya tenemos los dos sombreros. No tiene por qué quedarnos muy bien hechos, ¿de acuerdo? Cada uno lo hace como mejor le parezca. A mí, por ejemplo, pues me ha parecido mejor hacer uno más grande y otro más pequeño. Otra cosa que tiene que tener el bandido es un pañuelito que le cubra la cara. Así que vamos a dibujar el pañuelo. El pañuelo, como va a rodear la cara, pues sería algo muy parecido al sombrero, pero dándole como si fuera una porción de pizza.
De hecho, yo creo que me ha quedado demasiado corto. Podría hacerlo hasta un poquito más largo. Así. No temáis, porque lo podemos luego colorear. Y bien, como ya tenemos hecho la parte de ropa, vamos a apartar este folio por un lado, ¿vale? Y vamos a dibujar ahora por detrás del folio las manos del forajido, del bandido. ¿Las manos cómo sería? Pues muy simple. Vamos a dibujar como si fueran plátanos sin la puntita, y en un lado le dibujamos 3, 4 y 5. Una mano, o sea, un brazo. En el otro lado vamos a dibujar lo mismo. Un plátano sin puntitas y la otra mano. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ya tendríamos hecho todo el aderezo para el bandido. La parte delantera del sombrero, la parte trasera del sombrero, el pañuelo que iría por la parte delantera y los dos brazos. ¿Ahora qué toca? Ahora toca lo divertido, ¿no? Ahora toca colorearlo. Yo en este caso primero voy a repasarlo con un rotulador negro y ya tendríamos todo repasado. ¿Ahora qué toca? Colorearlo. ¿Con qué lo vamos a colorear? Pues como he dicho antes, con lo que vosotros queráis. Yo tengo un montonazo de colores, tengo un montonazo de rotuladores y diría que hasta tengo pinturas, pero no voy a usar pinturas esta vez. A ver si encuentro otro tipo de colores. Bien, tengo colores, lo que no tengo es punta, así que tendré que levantarme y buscar mi sacapuntas para poder sacarle colores, punta a los colores. Así que en un segundito estoy de vuelta. Bien chicos, pues aquí estoy de vuelta con mi sacapuntas, así que vamos a ver con qué color vamos a ir pintando los dibujitos, ¿no? Que hemos hecho. Vamos a ver, sombrero, o lo pongo dorado, esto es dorado, ¿verdad? Me mola. Sería un bandido como rico. O lo pongo marrón. Estoy probando para saber qué color pegaría más. Creo que me voy a decantar por el dorado. Como tiene punta, pues no va a hacer falta que le saque. Así que vamos a empezar a colorear. Bueno, pues ya tendríamos lo que es las partes que lleva el bandido dibujadas. Así que ahora viene la segunda parte, que sería recortarla. Vamos a empezar a recortarlas, ¿vale? Con calma, chicos, ya lo sabéis, con calma. Voy a dividirme el folio en varias partes para que sea más cómodo para mí grabar y sea más cómodo para mí recortar, ¿vale? Vamos a recortar primero un brazo. Bien, ya tenemos todas las partes. Como he dicho, no lo tiramos. ¿Por qué?
Pues porque se nos ha olvidado una parte muy importante en el personaje del bandido, y es los ojos. O sea, podemos coger en el folio que nos ha sobrado y dibujarle dos ojos y recortarlos, ¿de acuerdo? O podéis hacer como yo, si tenéis por casa, ojitos, ¿de acuerdo? Yo tengo ojitos, así que yo en este caso pues me los salto, ¿de acuerdo? Pero chicos, tenéis que dibujar unos ojitos con lo que os ha sobrado. Bien, ya tenemos todas las partes del bandido recortadas. Ahora toca pegarlas con el pegamento a lo que es el tubo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Bien, vamos a coger el sombrero de la parte delantera y la vamos a pegar aquí arriba. Pero recordad, chicos, no se pega así, porque si no, no es un bandido, parece Napoleón, ¿de acuerdo? Vamos a recortarlo. Vamos a pegar lo que es lo de dentro, lo que es el cuerpo, el sombrero. Las alas, no, ¿vale? Así que vamos a coger el pegamento y vamos a echarle un poquito de pegamento. Bien. Y como digo, se pega, pero las alas se quedan sueltas. Ay, que se me ha quedado doblado. Bien. ¿Veis? Sueltas. Vamos a colorear, vamos a pegar. Se me ha quedado la palabra colorear, ¿de acuerdo? Antes era dibujar, ahora es colorear. Voy borrachito, ¿vale? Bien. Pegamos la parte de atrás. No, esta era la parte de adelante, ¿no? Sí. En la parte de adelante. Bien. Más de lo mismo. Pegamos el cuerpo, pero las alas las dejamos sueltas. Estáis viendo, ¿no? Ahora tocaría el pañuelito. El pañuelito sí podemos pegarlo entero, ¿de acuerdo? Sabemos que la parte más larga. El pañuelo. Estoy por detrás de la cámara. Es la parte que va pegada a lo que es cuerpo. ¿De acuerdo? El pañuelito quedaría tal que así. Perfecto. ¿De acuerdo? Y ahora faltarían los dos brazos. Brazos lo vamos a pegar por la parte de atrás, ¿de acuerdo? Para que se vea como que el bandido está pidiendo clemencia, en plan, no me dispares. Bien. ¿Cómo vamos a pegar la parte de atrás? Vale, como he dicho, como hay una parte delantera y otra parte trasera, pues el brazo vamos a pintar con el pegamento. O sea, vamos a echarle pegamento por la zona pintada, ¿de acuerdo? Lo que sería la altura del codo aproximadamente. Le echamos pegamento ahí y lo pegamos por la zona del cuerpo de atrás. Tal que así. Igual. Echamos pegamento por la zona donde tendríamos el codo y lo pegamos por detrás. Y tenemos ya a nuestro bandido pidiendo perdón de que no le disparemos. ¿De acuerdo? Ahora tocaría pegarle los dos ojitos. Como he dicho, yo tengo ojitos para pegarle, así que voy a usar los que tengo, pero vosotros podéis o bien dibujarlo en el cartón o bien dibujarlo en un folio, recortarlo y pegárselo. Bien, voy a ponerle un ojo aquí. Y el otro ojo. He echado bien el pegamento. Bien. Aquí. Ya tendríamos hecho pues nuestro bandido y la pistola con la que tenemos que debilitarlo, ¿vale? O sea, tenemos que reducir a este bandido, que aunque esté pidiendo perdón, es una persona muy mala y hay que obligarlo a ir a la cárcel. Bien. Otra cosa importante, chicos, con que vamos a disparar. Todos tenemos por casa legumbres. Yo en este caso voy a usar habichuelas, ¿de acuerdo? Voy a usar habichuelas para disparar. Con mucho cuidado, ¿vale? Con mucho cuidado. Vamos a hacer una demostración de cómo se dispara, ¿de acuerdo? Y ya te daríamos por finalizada la manualidad. ¡Alto, bandido! Ni se te ocurra moverte. No, por favor, Pedro, no, por favor, no me dispare. Te lo has ganado. He fallado esta vez, pero la siguiente no fallaré.
Nada, chicos, esta ha sido la manualidad de hoy. Pistolita y bandido a quien disparar. Recordad, no disparamos a nadie más, solamente al personaje que ya hemos hecho. ¿De acuerdo? No seáis. Y nada, chicos, nos vemos en la próxima manualidad. Hola, papis, mamis y peques de Te Ama, ¿cómo estáis? ¿Qué tal está llevando la cuarentena? Bueno, como ya sabéis, los coordinadores del ocio hemos hecho diferentes vídeos para mantener a los peques entretenidos en casa. En mi caso, me va a tocar hacer hoy dos vídeos con vosotros de recetas súper fáciles. Son tan fáciles que los peques van a poder contribuir mucho con vosotros y se van a entretener mucho. Bueno, en primer lugar, la receta que vamos a hacer primero va a ser una receta de galletitas, súper fáciles, que solo cuenta con tres ingredientes. Estas galletas se llaman cucadas. Vamos a ver los ingredientes que nos hacen falta. Bueno, este es el ingrediente base que vamos a utilizar. En mi caso yo he cogido las que tenía por casa. Recomiendo mucho que sean galletas María porque así van a quedar más ricas. Son pequeñitas, pero podéis utilizar cualquiera que sean parecidas a las galletas María. Después nos hace falta leche condensada. Normalmente se hace con dulce de leche, pero yo en mi caso lo que tenía era leche condensada, así que he decidido utilizar esto. Vosotros podéis utilizarlo al gusto, lo que tengáis en casa. Y el último ingrediente que necesitamos son plátanos. En mi caso he cogido estos que están bastante maduritos y van a ser muy fáciles de machacar. Antes de empezar el vídeo, no os olvidéis de lavaros las manos, que es muy importante antes de tocar la comida. Y sobre todo, si tenéis en casa algún delantal para que no manchéis la ropa a papi o a mami, genial. Bueno, en primer lugar tenemos aquí nuestra galleta y yo lo primero que hago es triturarla un poco con las manos. Aquí los peques nos pueden ayudar, ya que a mí esto me resulta bastante entretenido y satisfactorio. Una vez que ya vemos que no podemos machacarlos más, las pasamos a la batidora. Antes, muy importante que nos hayamos lavado las manos. Y la batidora, hasta que no la usemos, que esté desenchufada. Este de aquí es el resultado final de la batidora, pero como veis, ahí queda alguna que otra galletilla suelta. Así que con el mortero terminamos de machacarlo todito para tener el resultado que queremos, ¿vale? Que quede todo muy machacado. A continuación pelamos los dos plátanos. Mirad, yo lo que hago es que le corto la puntita negra que tiene el plátano y las hebras que me vaya encontrando también se las quito. Muy bien, una vez le hemos quitado las hebras, las tiramos y yo lo que hago es cortar el plátano en trocitos. Da igual si son grandes, pequeños, porque luego va a ir todo bien machacado. Pero así nos ayudamos. A continuación, el plátano que acabamos de cortar lo metemos en la batidora y se vuelve a batir para que quede bien trituradito. Una vez triturado el plátano, en la batidora en mi caso, empezamos con lo más interesante, que es a mezclarlo todo. Nos volvemos a lavar las manos y amasamos lo que ya va a ser nuestra masa de galletas. Una vez tenemos hecha ya nuestra masa, pues yo lo que he hecho ha sido echarle unos trocitos de chocolate. Y el toque final para nuestras cucadas va a ser bien el dulce de leche o, en mi caso, la leche condensada. La abrimos y esto ya va al gusto, ¿vale? Le echamos un chorroncito, en mi caso, para endulzarla y volvemos a amasar todo. Bueno, y aquí tenemos el resultado de lo que llevamos haciendo hasta ahora. Es la galleta y el plátano triturado y el dulce de leche o la leche condensada y mi toque final, que son unas pepitas de chocolate negro. Ahora bien, lo que nos queda es buscar una superficie donde vamos a hacer lo siguiente. Bueno, a continuación, en una superficie o en una bandejita, en mi caso yo he cogido este platito redondito de aquí para que quede una presentación bonita, pues cojo un trocito de la masa y empiezo a hacer la bolita. La redondeo y cuando veo que ya tengo una bolita así más o menos, un poquito más redondita, pues la achato o la aplano y quedaría algo así.
La colocamos en el plato, cojo otro trocito y la hago bolita otra vez. Y mira, si la quiero dejar más bonita, pues la perfecciono con mi dedo. ¿Veis? Son como las galletas Chips Ahoy, pero estas son mucho más sanas, ya que llevan plátano. El plátano, que tiene un montón de potasio. Mira, si os pasa esto, no importa. A mí lo que me ha pasado es que me he dejado ahí una galleta, pero no pasa nada. Sin triturar. Yo la voy a meter porque eso después le da un toque súper crujiente. Así no es todo como tanta masa. Bien, ¿y veis? Tiene ahí las chispitas de chocolate. Cojo otra. La hago bola. Y la vuelvo a aplanar. Y la coloco. Y así sucesivamente hasta que acabemos con toda la masa que hemos hecho. Con respecto a las cantidades, pues podemos poner las cantidades que nosotros consideremos. Yo he puesto el paquete que he enseñado al principio entero, de la mini galleta. Le he echado dos plátanos, porque a mí me gusta que esté, como ya he dicho, jugoso. No me gusta que esté tan seco. Y bueno, si vosotros tenéis galletas María grandes, pues yo creo que con un paquete, un lote va bien. Ahí. Le vais dando formita. Y la colocáis. ¿Veis? Le podéis dar la forma que queráis. Bueno, y una vez que hemos amasado nuestras galletas, este es el resultado final. Si veis que no están muy perfectas, pues lo que podéis hacer es que desde el plato veis las que están menos redonditas y las hacéis más redondas. Si tenéis moldes en casa, pues podéis coger un rodillo, amasáis toda la masa junta y le vais poniendo los moldes, ya que los peques pues lo vayan recortando y le vayan dando la forma de los moldes que tengáis. Yo en mi caso no tenía, por eso la he hecho redonda, pero la podía haber hecho en forma de corazón, de cuadrado, como queráis. Y mirad, por casa me he encontrado esta bolsita de frutos secos, que me parece que es del Mercadona o cualquier autoservicio, y viene con un poco de todo. Trae nueces, trae pasas, trae pipas de calabaza. Y como son unas galletas de plátano, yo creo que los frutos secos pueden quedarle bastante bien. Y además, como son tan fáciles de hacer y puedo repetirle cualquier otro día, puede ir probando. Por ejemplo, mira, esta pasa se la pongo aquí en el centro y mejora un montón la presentación. Y además le da otro toque de sabor diferente. A esta también le pongo una pasa. Aquí le pongo a esta nueces. Esta, por ejemplo, le pongo esto de aquí, naranja. Ahí. Las pipas de calabaza, mira que son verdes, pues se la pongo aquí como si fuesen dos hojitas juntas. También tiene cacahuetes, se la pongo a esta. Y bueno, y ya algunas pues también la dejaría sin nada. Total, que este sería el resultado final de la galleta. Uy, espero que os haya gustado mucho. Que os haya entretenido sobre todo y además probarlas, que están súper, súper buenas. Y ya os digo, si no os gusta esta textura, al final cuando la habéis hecho, a la próxima vez que lo hagáis podéis cambiarlo y probarle con más plátano, con menos plátano, más galleta, menos galleta, más o menos dulce de leche, porque también depende del dulzor que os guste en la galleta, y están súper, súper buenas. La cosa es encontrarle el puntillo. Pues ya está, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Hola a todos y a todas otra vez. Bueno, estamos en el segundo vídeo de cocina de hoy y la receta que vamos a hacer a continuación es un poco más salada que la anterior. Vamos a hacer una pizza casera. Tenemos dos opciones: o comprar la masa ya preparada, como esta que yo tengo aquí,
O bien, hacer para mí lo más entretenido de esta receta, que es hacer la masa, que es, desde mi punto de vista, lo más importante de una pizza. Si una masa de pizza no está buena y no está bien hecha, la pizza no vale nada. Así que yo voy a dar mi receta, que la suelo hacer mucho en casa con familia, con mi familia, y siempre me sale bastante bien. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar, si decidimos hacer la masa que ya la compramos, pues una misma que la compramos en el Mercadona. Y si queremos hacer la masa nosotros, pues lo que vamos a necesitar es levadura en polvo, un poquito de sal, harina, de esta normal, un poquito de aceite de oliva y agua. Y yo os recomiendo mucho, si no tenéis, pues más o menos a ojo, o calculando las medidas con otra cosa. Es tener un peso. Si tenéis un peso en casa para esta receta, genial. ¿Vale? Pues vamos a empezar a ver cómo se hace y las medidas que necesitamos para cada ingrediente que acabamos de enseñar. Bueno, antes de empezar a cocinar, me voy a recoger el pelo en una coleta porque es fundamental que no entre ningún pelito a la mezcla que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Yo lo primero que voy a hacer va a ser empapar en una servilleta el aceite que antes he echado en un platito. ¿Veis? Y ahora el bol que he cogido, pues lo empapo con todo el aceite. Normalmente para esto se suele utilizar pues una brochita especial, pero como yo no tengo y estamos en cuarentena y no se puede salir a comprar una, nos la apañamos como podemos. ¿Vale? Lo empapamos súper, súper bien. Vale, y una vez que está bien empapado, pues cogemos una cuchara grande, nuestro aceitito de oliva, y la llenamos la cucharita, lo echamos al bol, y en total son 2 cucharadas, ¿vale?, de aceite de oliva. Apartamos esto ya que no necesitamos, y a continuación cogemos un vasito de agua y nuestra botella de agua, y hay que echar lo que equivale a 200 mililitros de agua, que eso corresponde a un vaso de agua normal, ¿vale? Lo echamos y lo echamos a nuestra mezcla. Lo echamos todo. Y mirad, ahora nos hace falta 15 gramos de levadura de panadería, si puede ser, ¿vale? Yo tengo esto, sobrecito. Levadura de panadería, que equivale cada uno a 7 gramos. O sea que me hacen el apaño sin tener que pesarlo. Genial. Lo echo enterito. Un sobre. Que lo eche todo. Y el otro sobre. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo todo muy bien. Ahí. ¿Vale? Ahora a continuación tenemos que ver dónde está el peso. Yo esto lo voy a echar a un ladito. Aquí está mi peso. Y en el peso hay que calcular unos 400 gramos de harina, ¿vale? Esperamos que se ponga en cero. Ahí está. 56. 100. 120. Vamos a echarle un poquito más rápido. 200. Si nos pasamos un poquito, no pasa nada. 300, 380, 410. Me he pasado por 12 gramitos, pero no pasa nada. 412. Vale, quito el peso de mi zona de trabajo y mi super mezcla. La voy a mezclar un poquito mejor. Que es importante que no queden grumitos. ¿Vale? Y ahora
Pues he hecho toda mi harina. He hecho mi harina y voy a echar una pizca buena de sal. ¿Vale? Y ahora nada, esto a echarle mucha paciencia y a remover. Una opción es meterlo en la Thermomix. Pero nosotros vamos a hacer el caso en el que no tenemos Thermomix, ¿vale? Y así se haría manualmente. Pero vaya, con la Thermomix es muchísimo más cómodo. ¿Vale? Pues cuando tengamos esto listo, seguimos con el vídeo. Bueno, continuamos con nuestra receta. Ahora, un truco de los italianos. Echa en la mesa un poquito, lo voy a echar así, de harina para que nuestra masa, que llevamos un rato ya amasando, pues no se pegue, ¿vale? Y ahora un truco de mi abuela, que me lo ha dicho antes de hacer el vídeo, es coger un poquito de aceite y echarnos un poquito en las manos, ¿vale? Solo un poquito, sin miedo. Como estamos en casa y tenemos las manos muy, muy, muy limpias, que tenemos que tener las manos siempre limpias, pero ahora más. Cogemos nuestra supermasa. Ahí está. Y empezamos a amasarla. Y la harina y el aceite va a ayudar a que no se nos pegue a las manos, ¿veis? Ahí, que lo veis bien. Y ahí. Hay que darle con esmero. Esto como una pizza de los italianos. Ahora luego la vamos a coger y vamos a hacer así con ella y todo. Y ahora que estamos mucho tiempo en casa, tenemos que aprovechar para portarnos bien con papá, con mamá. Aprender a hacer cosas nuevas, cocinar con ellos, dibujar. ¿Vale? Que esto va a pasar súper, súper pronto. Ya cada día va quedando un poquito menos. Bueno, ¿veis? Mirad. Ya no se me pega. Antes me ha costado un montón despegarla del bol. Se me estaba quedando pegada. Y ya va un poquito mejor. Vamos a echar un poquito más de harina en la mesa. Y vamos a seguir amasando así un ratito más, ¿vale? Y cuando... una vez tengamos nuestra masa ya lista, cogemos un bol. Yo voy a utilizar este bol donde he echado la harina antes para así ensuciar menos. Y metemos nuestra masita y la vamos a tapar con papel film que yo ya tengo aquí preparadito. Y yo la dejo reposar normalmente una hora. Hay gente que la deja 20 minutos, 30, 40, depende de la persona. A mí me gusta dejarla reposar una horita, ¿vale? Así que lo dejamos aquí y en una horita nos vemos otra vez. Volvemos a utilizar nuestro truco de repostería y echamos la harina otra vez a nuestra mesa, ¿vale? Hay una buena cantidad. Y ahora cogemos nuestra masa que hemos dejado reposando una horita y lo que vamos a hacer ahora es darle forma. Y yo en casa tengo este rodillo de aquí, que era de la madre de mi abuela, y que lo usó ella, lo usó mi abuela y ahora lo uso yo, porque mi madre no la usa mucho, ¿vale? Y para que una pizza quede redonda, yo mi truco es hacerla una bola, ¿vale? Como podamos. Y cuando tengamos la bola, pues ya a partir de ahí empezamos a amasarla, ¿vale? Y le vamos dando la forma que queramos. Si os resulta más cómodo, os ponéis de pie. Yo me voy a poner un poquito de pie con mi delantal de flamenca, que no estamos en feria, pero bueno, era el que yo tenía en casa. ¿Vale? Y le seguimos dando la formita a nuestra pizza. Una vez que tenemos nuestra masa ya redondita, le echamos los ingredientes, ¿vale? Yo ya he empezado a echar la base de tomate porque se me ha gastado la batería de la otra cámara. Y extendemos bien nuestra salsa de tomate. Ahí por los bordes, bien. Y ahora, los ingredientes que le vamos a echar a continuación, pues dependen del gusto de cada uno. Yo en mi caso le voy a echar queso troceadito, ¿vale? Después del tomate. Ahí.
por todas partes. Y se lo he hecho muy bien. Vale. Vosotros podéis echarle pues champiñones, cebolla, aceituna, lo que os guste a cada uno. Muy bien. Y ahora, una vez echado el queso, yo le voy a echar aquí bacon, que tengo ya troceadito. ¿Vale? Lo mismo. Por toda la pizza, que la cubra súper bien. Y le vamos a echar bastante. Y ahora, el toque final de toda pizza, el orégano. Y le voy a echar así, ¿vale? Que tengo las manos manchadas. Ahí, con cuidado de no pasarme. Y ahí está. Y ahora, al final, ¿vale? Nuestra base de pizza redondita, le he echado tomate, le he echado queso, le he echado bacon y, muy importante, el orégano. Ya los ingredientes que le echéis depende de lo que a vosotros os guste. A continuación la vamos a meter en el horno, que el horno lo hemos dejado ya precalentando desde el momento que estábamos amasando nuestra masa. Que es momento del horno, le pedimos a papá o a mamá que nos ayude a meter la pizza en el horno, porque nosotros somos pinches de cocina. Siempre ayudamos, pero las cosas con las que nos podamos quemar o cortar, le pedimos ayuda a mamá y papá. Bueno, y aquí, como veis, tenemos el resultado final. Una pizza casera, calentita y lista para comer. No olvidéis después de ayudar a papi a lavar los platos, los cubiertos y todo lo que habéis utilizado, ¿vale? Porque es muy importante que esta semana ayudemos en casa, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. Un besito. Hola de nuevo, chicos. Yo sé que os habéis esforzado un montón con la sesión de fuerza que ha preparado mi compañero Edel. Por ello, he preparado una serie de estiramientos para que podamos relajarnos un poquito y que los músculos descansen también, que se lo merecen. Importante, estos estiramientos los podemos hacer cada semana, cada día, para mejorar nuestra flexibilidad o al terminar las series de actividades deportivas que tenemos preparadas para vosotros. Una notita, campeones. Cuando estamos realizando los estiramientos es importante que no sintamos dolor, pero sí una ligera molestia, ¿de acuerdo? Que sintamos que estamos trabajando. Importante, para poder realizar los estiramientos tenemos que haber realizado ejercicio previo o tener la temperatura corporal elevada para no dañar las articulaciones ni la musculatura. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! Vamos a comenzar estirando un poco las articulaciones de los brazos, ¿de acuerdo? Vamos a cogernos del codo, vamos a echar el brazo hacia atrás y lo vamos a estirar un poquito y aguantamos 10 segundos. Soltamos. Y repetimos la misma acción con el otro brazo. Nos cogemos el codo, lo echamos hacia atrás y tiramos. Muy bien, chicos, vamos a por el siguiente. Bueno, chicos, vamos a continuar con la sesión. Nos cogemos de la mano y tiramos hacia atrás con el brazo bien estirado. Y esperamos 10 segundos de nuevo. Soltamos y repetimos con el otro. ¿Vale? De nuevo. Siguiente ejercicio. Nos vamos a coger las manos y las vamos a entrelazar. Las vamos a girar y vamos a subir suavemente hasta arriba. Y vamos a mantener arriba como si quisiésemos tocar el techo. Aguantamos 10 segundos. Y soltamos, chicos. Muy bien. Te has hecho unos campeones. Continuamos con el siguiente. Cruzamos un brazo por delante nuestra. La otra mano tiene que estar haciendo fuerza en dirección a la pared que tengo detrás mía y tiro hacia atrás. Repito, no hacemos daño, sino un poco de molestia, que notemos que trabaja. Cambiamos de brazo y lo mismo. Repetimos la acción siempre con cada lado y aguantamos 10 segunditos. Vale, soltamos de nuevo, chicos. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar una pared, ¿de acuerdo? O algún sitio donde apoyarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estiramos un brazo, apoyamos sobre la pared y yo tengo que intentar girar. ¿Veis mi cuerpo cómo está colocado? Pues aguantamos en esta postura sintiendo una ligera molestia durante 10 segundos. Y repetimos la acción con el otro lado. Muy bien.
Una vez que hemos estirado nuestro tren superior, vamos a continuar con el tren inferior. Vamos a comenzar estirando la musculatura de las piernas, cogiéndonos muy bien de la zona del empeine nuestro pie y subiendo nuestro taloncito hasta el culete. Si nos cuesta el equilibrio, nos podemos ayudar en cualquier sitio y si no, mantenemos aquí. 10 segundos y cambiamos. Suelto un poquito, encojo la otra y estiro durante 10 segundos. Perfecto. Continuamos estirando las piernas y lo que vamos a hacer, bajando hasta donde podamos, repito, hasta donde podamos, chicos, sin sentir dolor, vamos a levantar la puntera de un pie y vamos a bajar a intentar tocarnos la punta. Aguantamos durante 10 segundos. Importante, no realizar repeticiones, ¿vale? Suelto un poquito y voy a por la otra. Perfecto. Para el siguiente estiramiento vamos a necesitar una silla o un sitio donde papi y mami nos dejen poner el pie, porque tendremos que levantar la pierna e ir de nuevo a intentar cogernos la puntera del pie, ¿vale? Echando el cuerpo, importante, hacia abajo, ¿vale? Hasta que podamos, chicos. Muy bien, cambiamos de pierna. Y listo este. Vale, chicos, a continuación lo que vamos a hacer es abrir las piernas un poquito, ¿de acuerdo? No vamos a abrirnos enteros. Y manteniendo el equilibrio, vamos a intentar bajar lo máximo que podamos. Aguantamos 10 segundos. Muy bien, chicos. Y con esto ha concluido la sesión de estiramientos. Nota importante, tenemos que estar muy bien hidratados para realizar las actividades físicas que realicemos tanto con Joel como conmigo. Además, con los estiramientos queda totalmente prohibido por ahora hacer estiramientos balísticos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estemos intentando estirar, hagamos repeticiones. Esto nos puede llevar a que nos lesionemos y no queremos eso para vosotros, chicos. Recordad, realizar la sesión de estiramiento siempre una vez finalicemos con nuestras actividades físicas. Si queréis más vídeos con distintos estiramientos o buscáis una metodología en la que podáis trabajar por parejas los estiramientos, dejádmelo aquí en los comentarios y seguro que os preparo una en el futuro. Si tenéis ideas para futuros vídeos o simplemente queréis dejar vuestra opinión, aquí abajo, aún más abajo, podéis dejar vuestro comentario con muchas ideas. ¿Ya se acabó? ¿Que no lo grabamos más hasta el próximo día? Bueno, campeones, esperemos que os haya gustado el vídeo. Dadle un grandísimo like. No olvidéis suscribiros aquí abajo en el canal y darle a la campanita para recordaros cuándo vamos a subir el próximo vídeo.